nosaltres hem coït un poquet el detall de com es defineix a que nostra. Hem coït dos, un plat que com veus, no sé si m'ho vull qualque vegada per la tele o tal, jo tinc una batalla en solla. Tinc una batalla en solla perquè sempre em pleix la gamba de cada ratllada. I els de solla no estan molt contents amb jo, però bé. Si no, puc xerrar a grito pelado. En fi, nosaltres aquí hem volgut mostrar el que al final la gent de cada a Sant Jaumeu ve a veure. Ve a veure el producte que feim de cada ratllada. En aquest cas tenim la gamba, tenim el peix que pesquen les barques de boda per aquí. I sobretot som molt, com diria jo, som molt nacionalistes en so menjar, intentant que tot sigui d'aquí de vora i potenciar el que és el poble i el que és Mallorca. Perquè els clients que molt venen a veure que nostre no venen a veure productes asiàtics, no venen a veure productes de l'altra banda de com deien nosaltres del Bacio, venen a veure el que fem per Mallorca. I per aquí tenim els proveedors dels peixos que estan per aquí darrere, tenim el nostre proveedor de carn que avui veureu el porc negre mallorquí, i després les espècies. I en tot això nosaltres començam a cuinar. Jo us deixaré ara amb en David, que us farà un còctel, perquè nosaltres creiem que començar amb bon menjar se comença amb un aperitiu, amb un vermut. I d'aquí jo ja començaré a cuinar cap aquí, i després us donem un petit tast del que seria el nostre gustet de restaurant. Pues res, sense més xerrar anem a cuinar. Bueno, como decía Andreu, vamos a empezar con un cóctel. Nosotros, con un vermut formado en forma de cóctel. Nosotros en el restaurante, enseguida que el cliente se sienta en la mesa, le ofrecemos con un carro de aperitivos una serie de vermuts de diferentes partes del país. Tenemos 12 variedades de los mejores vermuts, o los que nosotros consideramos los mejores vermuts del país. Y yo hoy he seleccionado este, lo he seleccionado porque es de Mallorca. Nuestro eslogan es Cuina de la Terra, y no es solo un eslogan, es un hecho. Justo por lo que decía Andreu, porque usamos la gamba de cala rallada, el pescado que está más cercano y los productos de nuestra huerta, que más cerca que eso no hay nada. En esa línea hemos elegido el vermut de Casa Muntané. Es un vermut mallorquín que acaba de salir al mercado, lleva 5 meses, no lleva más. He elegido el blanco por sus matices cítricos, me resulta muy interesante, y quería llevar ese concepto del vermut que está muy de moda, va a ser algo que va a sonar durante los próximos años bastante. Quería llevarlo al mundo de la noche. Me resultaba interesante dejar de beber gin tonic, que está muy bien, los mojitos de las narices también, pero ¿por qué no evolucionar y hacer una cosa diferente? Me resultaba muy interesante, como decía, hacer un vermut, o sea, un long drink, un cóctel long drink con vermut. Por eso voy haciendo mientras hablo. Yo ya lo he medio preparado, pero bueno, porque es un poco complicado aquí in situ hacerlo todo. Vamos a poner un poquito de vermut blanco. Como decía, es un vermut con muchos aportes cítricos, sobre todo cardamomo. Algo de lemongrass, citronela, también citronela e incluso hierba luisa. Después... Y ahora para encerrarte un poquito. Sí. ¿Por qué vermut? ¿Por qué al inicio de las comidas? Porque tiene matices muy... Lo primero, el vermut está hecho con... Es una base de vino al que se le... Pero puedes seguir trabajando. Ya sabes, soy tío, dos cosas a la vez. El vermut es un vino infusionado con hierbas. Entonces, esas hierbas van a hacer que nuestro paladar se abra, que nuestro paladar se limpie y se abra a la vez para todos los matices que van a venir después. O sea, es como un antesala, un digestivo. Correcto. Para hacer mejor la digestión, ¿no? Exacto. Sería, ¿por qué nos gusta muchas veces esa cerveza amarga antes de comer? Porque nos prepara el paladar, ese amargor, todas esas sensaciones de cebada, de lúpulo, nos prepara la boca para todo lo que viene después. Como un palo con sifón. Como un palo con sifón,
Exacto. El mood no deja de ser, el palo no deja de ser un vermut en cierto modo mallorquín. Más vermut mallorquín que el palo puede que no haya nada. Lo que pasa que... Tres caídas, pero sube, por ahí. Bueno, tenemos esto, le he puesto el Grand Marnier mientras hablábamos. Es un licor de naranjas, como sabéis, de cítricos más bien, para darle un poco más de fuerza a esa sensación cítrica y de naranja que le vamos a dar después con la Fanta naranja. He dicho que vamos a hacer un long drink, es un cierto modo, estamos haciendo un cubata. Necesitamos un aporte gasífico y de algo, un cítrico, como pueda ser la naranja. Vale, ¿dónde está? Aquí. Bueno, nosotros acá nuestro lo que hacemos, los aperitivos, lo que hacemos son unas 4 o 5 mosseguedetas. ¿Qué significa? Mientras duen un carro de vermuts, on el client pot triar un vermut més àcid, un vermut més secs, un més dolços, lo que nosaltres direm, trem una pedreta amb 4 o 5 cueretes que són 4 o 5 mossegades. N'hi ha una més especiada, una altra més saladeta, una altra més àcida, però tot això el que mos fa és obrir molt l'espaledat perquè després pues, mos hem trimès en menjar, més gana, més bola. No? I ells el que fan, els camarers el que mos fan és oferir molt aquest ventall, com he dit, dels vermuts i començar amb el que és l'experiència, començar amb el que és el sopar. Anem a veure, nosaltres, està clar, quan estem a casa nostra fem un sopar i anem a omplir el gavetx, no? Però el que intentem anar a un restaurant és també disfrutar un poquet, que sigui una experiència on tots els punts, des del principi al final del sopar, pues, mos sorprenguin. I això és un poquet el que fem amb David aquí ara. Hemos agitado un poco, no mucho, no queremos tampoco cargarlo de líquido el cóctel con el líquido del hielo. Terminamos con un poco de Fanta naranja, como decíamos, y la decoración es muy simple, es simplemente un gajo de naranja. Previamente en casa hemos hecho una oliva verde y oliva negra pancida deshidratada, la hemos deshidratado en la deshidratadora, la hemos dejado reposar y le hemos añadido tarte corti. El tarte corti es un producto con el que nosotros estamos trabajando, tanto Andreu en la cocina como yo en coctelería. Le hemos añadido un poco de tarte corti y le hemos rebozado un poquito, solo un poco, simplemente. Rematamos con un poquito de tarte corti por encima. Segur que les espècies el que ens farà és pujar molt el pH de lo que és l'estómac, és a dir, les espècies ens obrirà molt més les ganes de menjar i a part de tot això tenen matisos àcids, matisos picants que també ens farà més ganes de set, per tant més ganes de beure i el que ens interessa a nosaltres és que ens ho mesquim. Lo que pretendíamos, bueno, con este cóctel es, con esta decoración, básicamente es recortar un poquito la oliva esta que nos solemos tomar con el vermut y después la salsa de espinalé, no sé si los que hayan estado por Barcelona lo conocerán más, la salsa de espinalé que le echamos a las patatillas fritas, que es una base de pimentón. Bueno, el tap de cortí la hacemos nuestra, la traemos a Mallorca y la mallorquinizamos un poquito. Y justo lo que decía Andreu, pues esas sensaciones especiadas son muy, muy, resultan muy interesantes con esta mezcla. Y eso es todo. Muy bien. Bé, com que jo sempre dic que està molt bé xerrar, però està millor menjar, el que farem ara serà donar-vos un petit tast d'aquest còctel que ha preparat en David ara mateix perquè vosaltres ho podeu provar.